Cacho, si te parece, me gustaría que comenzáramos definiendo cuáles son las diferencias estéticas de esta versión 2011, aquel 42 que probáramos hace largo año hacia atrás. En realidad, estéticamente, el barco mantiene la línea de diseño original. Uh-huh. Y seguramente vas a apreciar mejores diferencias en cuanto a equipamiento y terminaciones, debido a que esta unidad es la séptima de producción que ya está botada. Y te diría que llegamos a la situación óptima en cuanto a producción. ¿En materia de tecnología se incorporaron cambios o innovaciones respecto a aquel modelo? Mira, en realidad estamos incorporando mucha tecnología respecto al equipamiento del barco. Comenzando con la propulsión, ya existen en el mercado argentino disponibles diésel de última generación. Esto redunda en mejores cifras de aceleración para la puesta en planeo, y una vez que el barco tiene velocidad de planeo y de crucero, consumos muy contenidos. ¿Cómo se dividen las comodidades del 42 en cuanto a espacios internos y externos? Las Open Sport son invento de los norteamericanos, que tienen muy claro de qué se trata. Uh-huh. En una misma embarcación, generar por partes iguales comodidades en el interior y en el exterior. En este caso, contando con una manga importante con 4 metros, tenemos un volumen que nos permite una arquitectura muy cómoda en ambos sectores del barco. Por fuera estamos viendo solarium, garage, lugar de reposo, la guantera, que realmente, aunque parezca una tontería, por decirlo de alguna forma, es algo sumamente útil. Comentame un poquito cómo es la distribución interior y cuáles son los materiales que han priorizado adentro. Nosotros teníamos pensado generar amplitud. Mucha gente nos decía que en esta eslora ya tendríamos que poner 3 camarotes, pero nosotros, en función de la filosofía de amplitud, decidimos hacer 2 buenos camarotes muy grandes. Uh-huh. Tanto el de proa como el de invitados en popa, ambos tienen su propio baño en suite, y particularmente el de invitados, que lo diseñamos de banda a banda, donde usamos los 4 metros de ancho, nos permite ubicar 2 camas donde pueden dormir hasta 4 personas. ¿Qué materiales se han utilizado en la decoración interior? En general, no solamente en la 42, el estilo de clase A es trabajar con materiales nobles. Poner maderas naturales en los enchapados y en los pisos. En barcos de este nivel, ya usar napa de cuero para los tapizados, cosas que por ahí no se aprecian a simple vista. Todo el acero inoxidable que se emplea es aleación 316. Las lonas para los cerramientos son acrílicas importadas, reconocidas. Y de esa forma logramos un paquete acorde, de mucha calidad, acorde a un producto de alta gama. Cacho, si te parece, me gustaría que comenzáramos definiendo cuáles son las diferencias estéticas de esta versión 2011, aquel 42 que probáramos hace largo año hacia atrás. En realidad, estéticamente, el barco mantiene la línea de diseño original. Uh-huh. Y seguramente vas a apreciar mejores diferencias en cuanto a equipamiento y terminaciones, debido a que esta unidad es la séptima de producción que ya está botada. Y te diría que llegamos a la situación óptima en cuanto a producción. Kiss you off these lips of mine. Kiss you off for a custom shine.
¿En materia de tecnología se incorporaron cambios o innovaciones respecto a aquel modelo? Mira, en realidad estamos incorporando mucha tecnología respecto al equipamiento del barco, comenzando con la propulsión. Sí. Ya existen en el mercado argentino disponibles diésel de última generación. Esto redunda en mejores cifras de aceleración para la puesta en planeo, y una vez que el barco tiene velocidad de planeo y de crucero, consumos muy contenidos. ¿Cómo se dividen las comodidades del 42 en cuanto a espacios internos y externos? Las Open Sport son invento de los norteamericanos, que tienen muy claro de qué se trata. En una misma embarcación, generar por partes iguales comodidades en el interior y en el exterior. En este caso, contando con una manga importante, con 4 metros, sí, tenemos un volumen que nos permite una arquitectura muy cómoda en ambos sectores del barco. Por fuera estamos viendo solarium, garage, en lugar de reposo, la guantera, que realmente, aunque parezca una tontería, por decirlo de alguna forma, es algo sumamente útil. Comentame un poquito cómo es la distribución interior y cuáles son los materiales que han priorizado adentro. Nosotros teníamos pensado generar amplitud. Mucha gente nos decía que en esta eslora ya tendríamos que poner 3 camarotes, pero nosotros, en función de la filosofía de amplitud, decidimos hacer 2 buenos camarotes muy grandes. Tanto el de proa como el de invitados en popa, ambos tienen su propio baño en suite, y particularmente el de invitados, que lo diseñamos de banda a banda, donde usamos los 4 metros de ancho, sí, nos permite ubicar 2 camas donde pueden dormir hasta 4 personas. ¿Qué materiales se han utilizado en la decoración interior? En general, no solamente en la 42, el estilo de clase A es trabajar con materiales nobles. Sí. Poner maderas naturales en los enchapados y en los pisos. En barcos de este nivel, ya usar napa de cuero para los tapizados, cosas que por ahí no se aprecian a simple vista. Todo el acero inoxidable que se emplea es aleación 316. Sí. Las lonas para los cerramientos son acrílicas importadas, reconocidas. Sí. Y de esa forma logramos un paquete acorde, de mucha calidad. Acorde a un producto de alta gama. Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. Es un barco que por fuera conjuga elegancia y armonía con ese toque deportivo que siempre sienta bien a este tipo de diseño, este tipo de nuevos diseños que tanto se están usando en todo el mundo. Por dentro, su distribución es inobjetable. Camarote principal en proa con baño compartimentado, el de invitados hacia popa con cama doble y una simple, y también un baño compartimentado. Ambos camarotes están separados por un funcional salón con dinette y galley en el mismo ambiente. Colores agradables, maderas y revestimientos de buena calidad y el aporte de luz cenital hacen que este ambiente sea un sitio invitante en el cual todos los elementos del confort esperables de una embarcación de este segmento estén presentes. El cockpit, como verán, es de generosas dimensiones y con un importante acceso a través de la gran planchada. Aquí, como pueden ver, hay un generoso solarium y comodidades como para disfrutar a pleno el aire libre. Como también pueden apreciar, la timonera es sumamente confortable para el timonel, con todo el instrumental, el completísimo instrumental a la vista, comandos y switches al alcance de las manos, en este caso también hasta comando de stern thruster y bow thruster. Esta unidad está equipada por 2 motores Iveconnet 400 de 6 cilindros en línea con una potencia máxima de 400 HP cada uno, alojados en una sala de máquinas más que espaciosa. Las cajas son ZF220 y posee línea de eje con un fondo en semitúnel que le permite un calado más que razonable para la eslora.
Maniobrarlo en la marra es algo que resulta sumamente fácil y sencillo. En aguas de nuestros ríos interiores, estos dos propulsores se mostraron más que eficientes para desplazar las 9 toneladas del clase A42. Full combustible y de agua potable, y con 4 personas a bordo pudimos registrar con nuestros GPS las siguientes velocidades. A 2.300 vueltas, un crucero de 26 nudos promedio, y el régimen máximo de 3.000 vueltas, 35 nudos de velocidad final. Es un barco que sale a planeo con mucha facilidad, y en todas las condiciones que lo probamos, tuvo un comportamiento firme, estable, seguro. Y vamos a pasar ahora a los habituales puntos a favor y en contra que siempre les mencionamos. Pero, claro está, en el tipo de prueba que a veces tenemos respecto de algunas embarcaciones, sobre todo cuando son embarcaciones de cierta importancia y con muchos elementos a bordo, nos resulta imposible a lo largo de una jornada poder desmenuzar esto muy profundamente. Por todo esto nos resulta difícil señalar puntos en contra que eventualmente pudiéramos ver. Quiero sí señalarles ahora, a nuestro criterio, lo más destacable que hemos podido ver del barco como puntos a favor. Diseño exterior, distribución de sus espacios, performances de navegación. Concluyendo, el clase A Open Sport en su versión 2011 es un producto sumamente atractivo, altamente equipado, ya dijimos, como corresponde, con una excelente relación precio-producto y que trae detrás de sí el respaldo de una gran marca nacional.